Ya, órale, vamos. Ya está como se alista para dar las noticias. La última película de Dragon Ball Super se cancela. Regresa el Joker de Jared Leto. Dicen por ahí que la última película de Lightyear disque es homofóbica y más aquí en Comic Shop Infogeek, transmitiendo desde La Paz, Bolivia para el resto del mundo mundial. Pero antes... Y de pronto un día de Y no olviden dejar sus comentarios para que les enviemos saludos en el siguiente InfoGeek. Me ha grabado haciendo huevadas. Bueno, resulta que se canceló la última película de Dragon Ball Super, güey. Oh, no. Sí. Grita, grita. Alterate. Voy a matar otakus. Bueno, pero yo les explico lo que sucedió. Todo es a raíz de la el hackeo que sufrió, pues, la página esta de Toei Animation en Japón. La hackearon. Todavía se está viendo si hay afectación a información de tercero. Vale decir, si se han choreado a números de tarjetas de crédito y mamadas así, ¿no? Y a raíz del hackeo, pues, ¿qué sucede? Que se cancela el estreno de la última película de Dragon Ball Super. O sea, el Super Heroes, pues. Que es igual a la otra peli que me dijiste. ¿Cuál otra peli? Que es ¿Dónde está mi... Dame mi Gohan? Pero es ah, bueno, sí, es como... Padre. Sí, es la nueva versión de Devuélveme mi Gohan. Ah, no, eso nomás porque quiero ver a Goku siendo papá de veras. Alguna vez, ¿no? Alguna sí. vez. Bueno, ya les explico qué sucede. En realidad pasa lo siguiente. Una filtración interna dijo lo siguiente. Efectivamente la película... Bueno, no es que está cancelada. Está suspendida. ¿Ya? Pero eso tiene su porqué. En realidad, reciente cuento que hace, digamos, una semana, yo qué sé. Recién nomás, se anunció que la música de la película recién se había terminado. Ya, o sea, sí tenía retraso. Claro, o sea, la película estaba full retrasada. Entonces, la filtración, que obviamente los de Toei no van a decir, sí, es cierto la filtración, estamos así de pendejos, no va a pasar. Pero la filtración dice que en realidad la película todavía tiene cosas que le faltan. De manera que aprovecharon este tema del hackeo a la página de Toei para, pues, seguir retocando la película. Y la película sí está retrasadita, de manera que van a seguir metiéndole mano hasta el último segundo posible. Sí. ¿Ya? De todas formas, es solo un retraso indefinido que mantiene muchas fechas alrededor del mundo. Tanto es así que en Japón sí se confirmó un retraso indefinido, pero las fechas del resto del planeta al parecer se están manteniendo. Lo que quiere decir que básicamente el retraso no será grande. A lo mucho se irá un mes menos, exagerando dos. Ahora yo les pregunto, ¿creen como yo que el que se esté retrasando la película para meterle mano todavía como que no es muy buena señal? Porque a mí me da miedo cuando las cosas retrasan, es porque algo está fallando. ¿Ya? ¿O creen que efectivamente es por el hackeo? Ay, sí, porque ¿qué se van a robar los hackers? ¿Semillas del ermitaño? ¿Vale? Pero ustedes comenten, quiero saber sus opiniones. Esa película la quiero ver, güey. Quiero ver. Y te cuento, güey, que el Joker de Jared Leto va a regresar. Sí. De seguro hay mucha gente que está diciendo, ay, no, ¿cómo pues? Cállense, carajo. Ya, yo les explico, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que pasa realmente es lo siguiente, como ya informamos hace dos semanas creo, los nuevos dueños de Warner, o sea, los Discoveries, ah, sí, han ido a hablar pues con el Henry Cavill para que vuelva de Superman y con Ben Affleck para que vuelva de Batman, ¿no? Y resulta que se filtra lo siguiente, que no habían sido los únicos, ya que los de Discoveries se habían ido a hablar con Jared Leto y le habían ido a decir... Disculpa, no sé si estás interesado, ¿no? ¿No quisieras volver a ser el Joker? Y el letra de, ¿what? ¿Qué? Me van a volver a cortar mis escenas, ¿no? Sí, o sea, básicamente dijo eso. Si no me cortan escenas, ya pues voy. Entonces lo que sucede es que fueron a hablar con él, ¿por qué? Y esto es una filtración. Lo tomaremos como mentira, pero... No nos llenaremos de falsas esperanzas. Ya, pero guiño, ¿ya? Ya.
Han ido a hablar con él porque necesitan su permiso para el uso de varias escenas que él ya grabó. ¿Por qué? ¿Por el layer cut? Por el layer cut. ¿Ya? Entonces, hay material que Jared Leto filmó que, como fue desechado, no tiene permiso de uso. Entonces, como Henry Cavill firmó escenas para The Flash y no se iba a usar hasta que llegaran a un acuerdo, lo mismo pasaba con muchas escenas de Jared Leto, porque también fueron a hablar de eso con Ben Affleck, porque hay escenas de Batman, de Escuadrón Suicida, que nunca se usaron porque Ben Affleck trabajó bastante. Wow. Son escenas que no conocemos, entonces fueron a hablar con él para quedar bien el término de uso de esas escenas. Y fueron a hablar con Jared Leto de la misma forma. ¿Y qué crees? Que Jared Leto, ni corto ni perezoso, repitió el tema de querer hacer él su propia película del Joker. Él dijo, yo tenía estas escenas, no sé si sabían. ¿Y sabes qué les dijeron los de Warner según la filtración? ¿Qué? Mira, ahorita estamos peleando por arreglar el universo que se cagó por Walter Hamada y sus aliegas de mierda. ¿Ya? Así que haremos lo siguiente. Lo voy a decir de una forma, pero no lo tomen en literal. ¿Ya? Básicamente le dijeron, cuando terminemos de restaurar el Snyderverse, hacemos tu película. Básicamente le dijeron, no lo dijeron con esas palabras. Perdón, pero se liberó Linterna Verde, así que... Exacto, o sea, se liberó recientemente una imagen de Linterna Verde. ¿Y adivina qué? Puta, es el John Stewart a todo lado. Está bien bonito. Está bien lindo. Pero te vas a caer de culo cuando yo te diga esto. ¿Qué? Una de las cosas que le fueron a decir a Ben Affleck para convencerlo de que vuelva a ser Batman, y ojo, las negociaciones con Ben Affleck continúan, él no quiere volver a ser Batman todavía. Pero una de las cosas que se le había ofrecido es la siguiente. Y yo creo que esto es 100% cierto, ¿cierto? Si no es que ya la lograron y lo convencieron y nosotros no sabemos porque nos ven la cara de pendejos. Le dijeron, Ben, si vuelves a ser Batman, hacemos la película de Batman que querías hacer. ¿Qué has dicho? Esa es una filtración. Y ahora muchos dirán, no creo, debe ser mentira. Puede ser. Pero aquí está el dato curioso. ¿No pasó hace una semanita que el John Manganiello subió fotos de Deathstroke? ¿Y qué no Deathstroke estaba en la película que tenía que ser Batman? Sí. ¿No les parece eso curioso? ¿No? Sí. O sea que todo pinta bien. Y obviamente no puedes regresar a Batman de Ben Affleck sin regresar al Joker de Leto. Sí. O sea, una cosa lleva a la otra. Ahora yo les pregunto. ¿Están emocionados por este detalle? O sea, ¿quisieran que Jared Leto volviera? A huevo yo sí. Yo nunca estuve peleado con el Joker de Jared Leto. Salió cucho, sí, pero es porque Walter Hamada y sus compas metieron mano y hicieron esa cosa rara de la Escuadrón Suicida. Y le faltan muchas escenas. Yo a ese Joker nunca lo conocí realmente. Por eso no le puedo agarrar tanta tirria. Me ve y me viene. Pero yo quisiera ver más de él. Pero ustedes comentan porque me interesa saber sus opiniones. Sí. Y ahora un break, mientras la Ale está cortando cupones de... Güey, tienes como 1000 de cupones de Burger King. Tiene en su hojita una publicidad pagada hasta un 30% de descuento. Ojo, no es publicidad pagada, pero Burger King, si nos ves, o sea, sería lindo algún regalo, alguna vez. Sí, no seas culero, Doria, danza hamburguesas. Y ahora la noticia chismosa, que es un cago de risa, güey. Esto ya es... El colmo de los colmos. Sí, esto es, otra vez seguimos con la misma mierda. Resulta que según Pixar, Lightyear, o sea, la última película esta, la de Buzz Lightyear que va a salir, ajá, supuestamente había sido homofóbica, güey. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Ya? Porque resulta que en la película hay una escena donde dos cadetes, no sé cómo se llaman. Eran cadetes, ¿no? Cadetes espaciales, sí, cadetes. ¿Qué eras vos? Cadetes. Ya, dos cadetes, pues, del mismo sexo se estaban besando. Ya, y es pues, son dos chicas. Ya, resulta de que la queja vino por parte de Pixar. Ya, quienes mandaron una carta y de paso hicieron pública esa carta. Donde se quejaban diciendo que ellos durante toda su vida fueron inclusivos y no sé qué mierda aquí y allá, y que les dolía cómo mandaban sus inclusiones a Disney y en decisión corporativa las cortaban. Ya, y yo digo,
ya, o sea, podías quejarte de otras cosas, pero te estás quejando de esto, pero está bien, si, es, si esas son tus convicciones, está bien, ¿no? Entre los ejemplos que mencionan, ojo, esto es peligroso, dicen de que, los que las películas que sufrieron de esos cortes son Luca, Intensamente y Soul. No se sabe qué contenido queer, palabras de ellos, no las mías, es que hay gente que se ofende con queer, sí. ¿Ya? Mucho del contenido queer de estas producciones fue cortado por Disney. ¿Ya? ¿Ya? Y ellos los están acusando de homofóbicos por el tema de andarse cortando eso de las producciones de Pixar. Y su queja pues fue tan grande y severa que al final la, la escena del beso lésbico va, va a estar en la película al final. O sea, la van a reingresar. ¿Ya? No sé ya. Cuánto afecta en la trama, pero... Sí, lo mismo digo yo. O sea, lo que quieren venderte es eso. Yo iba a ir a ver la película porque se llama Lightyear, ¿no? Lightyear. Por alguna razón quieren llevar gente con un pico, como si fuese la gran cosa. Sí. ¡Picos dan todos! Pero bueno, ya. Ahora, que la crítica que yo doy es la siguiente, güey. La crítica que yo doy es la siguiente. ¿Una película debe brillar por su inclusión o por su calidad? Pregunto nada más, ¿ya? Yo no soy un defensor de Disney, pero Disney desde hace rato se dio cuenta que, de lo obvio, ¿no? El agua moja. Se dio cuenta de lo obvio. Go woke, go broke. Y tomaron la decisión corporativa, esto ya desde hace 3, 4 años debe ser, de ir eliminando el contenido LGBTQ+, de sus producciones. Bueno, no eliminarlo, sino reducirlo. Y que no sea tan vistoso, porque se dieron cuenta que cuando hacen eso... Mucha gente pues no deja de consumir el producto y esto es un negocio. Sí. Entonces decidieron hacer eso, pero sin borrarlo. De ahí que tenemos todavía en muchas de sus producciones personajes homosexuales, como es el caso de... ¿Cómo se llama la peli de los dos hermanos? Esos como trolls. ¿Qué? Esos, los dos hermanos, güey, del papá. Unidos. Onward, en esa película la cíclope es lesbiana. ¿Ya? Y pues en La Bella y la Bestia también estaba el cuate del Gastón, que era gay. Ay, ¿ya? Entonces, ellos todavía mantienen esa idea de ser inclusivos, pero no están dejando que sus películas giren en torno a eso. Y quieren que las películas brillen por una calidad propia y bien ganada, como conjunto. Y no solo dependiendo de un solo detalle, como es de somos inclusivos, aquí hay un negrito. Somos inclusivos, aquí hay un chino. Un latino, un gay, una lesbiana, un mejor, transformer. Todos se besan al mismo tiempo. ¿Sí? Sí, así, que todos se besan al mismo tiempo. Ganar el Oscar. O sea, Disney tomó la decisión de alejarse de eso. Que creo que es una decisión sabia, ¿no? Porque sí. si vas a depender de ese tipo de cosas para ganarte un Oscar, qué triste es tu película, ¿no? O sea, mi peli, sí. Puta, esta peli no va a ganar nada. Rápido, metí un gay. O sea, es estúpido. Y creo que es una falta de respeto a la comunidad LGBTQ. Ser tomados como simples herramientas. Yo no soy gay, así que no voy a hablar de más a favor o en contra de estas personas. Ellos sabrán cómo se sienten. Pero a mí, la verdad, me parece un cacho repulsivo este asunto, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes... Ya, ¿creen que está bien que Disney haya dado su brazo a torcer y haya puesto un beso que aparentemente no va a influir en la trama? Solo porque supuestamente es malo eliminar cierto material. Es un beso, güey. O sea, se puede aclarar que la tipa X es lesbiana, pero no, o sea, tienen que mostrarlo con bombos y platillos. O sea, ¿es tan necesario hacer esto? No solo basta decir, él es gay y ahí muere. Sí. Sí. ¿No? No, él es gay. Ahora, tira delante de nosotros, o sea... Sí, como al Michael. Sí, sí, o sea, tenemos que exagerar esto hasta ese punto. Repito, no quiero hablar por parte de la comunidad LGBTQ. Yo no soy de la comunidad LGBTQ. Pero... Como que es un cacho raro que los tomen como simples herramientas de publicidad. Sí. Y ellos no se quejen, güey. Es como si no les importara. Sí. O sea, no entiendo yo. Si eso hicieran con los latinos, pues yo me pronunciaría y diría, güey, no somos tus mascotas, no nos usas de esa forma. Pero bueno, o sea, ellos sabrán. Ustedes comenten qué opinan de esto. ¿Está bien armar tanto alboroto por un beso de dos chicas o está rico?
Como dice el Peacemaker, ¿no? Soy un aliado. Soy un aliado. ¿Ya? Ustedes comenten porque me interesa saber. La última vez les preguntamos, ¿quién creen que ganaría en un enfrentamiento entre Obi-Wan Kenobi, o sea, si mi papucho, contra Sephiroth, o sea, si mi otro papucho? Pensé que era el mío. ¿Qué hice? Así que les confirmamos que el ganador es Sephiroth, sí, sí, sí. Y ya no se emputen los fanáticos de Star Wars porque pues Obi-Wan es chido. Creo que a todos nos agrada Obi-Wan Kenobi. Todos queremos Obi-Wan Kenobi. Pero la diferencia es abismal. Si bien Obi-Wan Kenobi tiene una velocidad sobrehumana, reflejos sobrehumanos, una fuerza sobrehumana y puede utilizar la fuerza hasta el punto de mover naves en el espacio, eso está en los cómics, chicos, pues desgraciadamente todo esto se ve eclipsado por la velocidad, los reflejos, la fuerza, la magia y otras cosas que pues puede hacer Sephiroth. La monería de Exacto. En realidad, Sephiroth está muy por encima de las habilidades que muestra Obi-Wan Kenobi, sin mencionar que él tiene una capacidad destructiva mucho, muy superior a la que un Jedi puede mostrar con un lightsaber. Esto se puede demostrar tranquilamente con dos muestras del poder grosero que muestran ambas armas, la masa mune de Sephiroth y el lightsaber de Obi-Wan. Si recuerdan, en el episodio 1, Qui-Gon Jinn intenta abrir una puerta con un lightsaber. Uh-huh. ¿Ya? Y cuando la puerta es bloqueada, el lightsaber deja de cortar. ¿No ve? Sí. ¿Ya? Ahora vámonos con Sephiroth, quien solo por hobby, ¿ya? En un cinema de Final Fantasy VII, el Crisis Core de PSP, él corta toda una estructura de acero, que es el cañón de Shinra, cuando pelea con Genesis y el Angel, solo en un entrenamiento. Lo corta como si nada. Lo que quiere decir que su capacidad destructiva es muy superior a la de un lightsaber. Sí. Solo para citar un ejemplo, ¿ya? Así que como no quiero seguir matando a Obi-Wan, el ganador es Sephiroth. Pero ahora un enfrentamiento entre personajes peligrosos, pero joda. ¿Quién creen que ganaría una pelea entre el gato con botas, pues contra este otro compa? Mierda, es vigilante, trata de ayudarnos. Oye, largo de aquí. ¿Qué? Solo los veo desde atrás de un bote de basura. Es algo normal para hacer. ¡Claro que no! ¿Acaso eres una psiquiatra? ¿Qué? Entonces no me digas lo que es normal. Tal vez mi identidad secreta es un psiquiatra y yo sé lo que es normal. Si tú fueras psiquiatra, estaríamos jodidos. Solo lárgate de aquí. Estaba a punto de irme, pero tuviste que decir eso. Ahora si lo hago, me veré pequeño y débil. Bish, por favor, tranquilízate. Solo me quiero asegurar de que estás bien. No confío en ellos. Estoy bien. Solo recuerda, incluso si resultan ser buenos compañeros de trabajo, eso no los hará buenos amigos. Y ninguno tiene potencial como mejor amigo. Ok. Solo pensar en eso me da mucha risa. Ok, amigo. Si uno de ellos se vuelve amigo, debería ser ella. Porque hay algunos rumores por ahí de que eres un racista. Y sabes, eso me avergüenza un poco. Como si me hiciera racista por ósmosis. Aunque yo mato más que nada gente blanca. Entonces, nos vemos luego. ¿A ese tipo no lo buscan por varios asesinatos? Tenemos prioridades y un senador americano al que asesinar antes de que termine el día. Así es, el gato con botas contra Vigilante de Peacemaker. Dejen sus comentarios y descubran quién ganó en el siguiente InfoGeek. Sí, sí, sí. Y ahora un saludo para nuestros carnales. Zach Miranda Flores, Freddy Takamura, Hugo Rojas y Matt el comicólogo. Gracias por el apoyo, chicos. Y ahora el consejo de la semana. Nunca olvides que los hombres se distraen fácil. Nos vemos la siguiente semanita. Primero pongo la harina en el tazón. Ahora pongo huevo. Ahora leche. Si te gustó este video, no olvides seguirnos por nuestras redes sociales para más material igual de chingón. Esito Sería y Cabal Casero. ¡Hasta la próxima!